Bienvenido, Miquel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te equivocaste de videojuego, de ciberjuego. Y no, por gracia no me he equivocado. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Kaixo, Kaixo, ser modus hondo. Bien, bien. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Vamos a ir empezando. ¿Qué tal la jornada laboral? Pues mejor que la semana pasada. Esta semana por lo menos ha habido mejores ventas que en la semana pasada. Pero claro, eso es normal. Al fin y al cabo, a más que se va conociendo la tienda y más gente empieza a venir y eso, pues mejores va viendo. Es decir, que por lo menos esta semana pues ha habido mejores resultados que la anterior. Poco a poco, correcto. Pues soy el dios más sobrenatural del año. Dímelo a mí. ¿Vendiste cartón? ¿Te refieres a cartas? Ah, bueno, sí, vendí un sobre. De hecho, lo iba a comentar ayer y se me olvidó comentarlo. Malditas mujeres. Siempre las mujeres están en medio. Hay que deshacer. Hay que volver a mandar a las mujeres a la cocina, que es a donde pertenece. Hostia puta. Que vino. Os cuento la anécdota. Que vino básicamente una pareja, un chico y su mujer, y ambos eran y ambos con gustos muy frikis, con gustos muy otakus, y vinieron a ver las cartas Magic, y el chico quería llevarse la caja entera del Draft Boosters, la moradita básicamente, quería llevársela entera, y valía 300 pavos, y la mujer le dice... Dice, no, pero ya volveremos a por ella, porque que ahora... No, ya volveremos a por ella, porque es que ahora vienen las vacaciones y tal, y el otro, pero si no vamos a ir a ningún sitio, esto, lo otro... Ya, pero no gastes ahora mismo, que ya volveremos, no sé qué... Y otro, bueno, vale, pues dame un sobre. Y se llevó un sobre por lo menos. Pero la mujer no quiso que se llevase la caja entera. Ay... Hoy es Día de la Amistad, aquí en el sur. Ah, es verdad, algo os he escuchado que hoy era el Día de la Amistad. Y creo que aquí en España también. He ido a tocar pasto, salí a dar una vuelta y vi que armaron un pequeño festival. Entro, un crío me pide que le guarde el globo, va y vuelve, se va con el globo. Voy pronto a dónde está el niño, que me ha caído bien, y él está, me dice, amigo, usted estaba solo, me dio un escalofrío tal. Hostia, qué raro. ¿Cómo que la entera? ¿La caja de qué? La caja de cartas. Bienvenido, Rosabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La caja de. Una caja de cartas Magic de estas de Draft Boosters. Que casi se la llevan. El problema es que ahora ya no tienes la caja entera. Ya, pero ya hay otra caja que está en camino. En principio, que ya no tenga esa caja. Esa caja entera, hay otra caja que ya viene en camino. Así que no va a haber problema si alguien quiere llevarse la caja entera. Ay. Pero eso, crack de cartón, en efecto. No, no, lo que hay que hacer es volver a llevar a las mujeres a la cocina, que es donde pertenecen. Es culpa de las mujeres, ¿no? Hostia, ahora alguien tiene que sacar este clip de contexto y funarme rápidamente. Pues resumen rápido, Rasabra, que vino un chico que quería con su pareja. Quería llevarse entera la caja de las cartas y la mujer pues no le dejó. Le dijo que más adelante que ya vendrían y se llevaría la caja entera, que ahora mismo no. Y eso, sin más. Josep Funao XD le llamaban, siempre. Ay,
Ah, bueno, y luego tengo que comentar otra cosa con respecto a lo que he puesto antes en el Discord. Y ya que estamos, vamos a ver lo nuevo que tenemos. Tenemos un gusano. Y tenemos ya a la evolución final, Magnargrurumon V, que este, pues, aparte de tener esta versión, tiene esta otra, pero esta creo que es mejor. También te digo, casi 20 pavos de sobre. Sí, eso sí que es verdad. Este bicho es la evolución ya final. Primero evoluciona Kendogarurumon. Y lo tengo en esta. En esta versión. Hadi. El judío. Y este ya evolucionó. Evolucionó a Burning Greymon. Y de Burning, pues a Kaiser Greymon. Y ahora, pues, le falta otro Magnargrurumon. Y tener inteligencia camarilla 100%. Magnargrurumon, esto mío, no tengo ningún. Ah, claro. No, espera. Sí, como. Ah, Magnargrurumon normal. Pues eso, que este es el que estoy entrenando. Para que evolucione al Magnargrurumon. Y poder conseguir al que se consiga, básicamente. Joder, con el crack de cartón. Y la gente se quejaba del plástico. Así que eso. Y lo que iba a comentar, que pasó. Bueno, que es la primera vez que me pasa en la tienda. Aunque yo esto lo escuché. Yo estaba dentro de la tienda y lo escuché desde dentro, que estaban en el escaparate hablando una madre con su hijo. Pero esta actitud la he visto ya, sobre todo cuando he estado de prácticas y sobre todo en la calle. La he visto con bastantes madres. Que es. Es una actitud que no acabo de entender. Creo que he metido los dos Kendogarurumones, ¿verdad? No, tú te quedas aquí para farmear. Y es el quejarse. En el caso de esa madre en concreto no lo conozco, pero estoy bastante seguro de que será de las primeras que va a los colegios a quejarse. De quejarse de mi hijo no lee nada. Pero cuando tu hijo te pide el mamá, por favor, quiero que me compres un libro. Le suelta y le dice, no, no te voy a comprar este libro para que leas. Y es como, ah, ok, entendido. Básicamente, ¿qué libro? Era un libro de estos de los compas, básicamente. El libro este creo que es de 5000 IQ, correcto. Creo que es de un grupo de youtubers o algo así era. No me acuerdo, creo que sí, los compas, básicamente. Que... Básicamente el Jerónimo Stilton de nuestra época o el Tintín de nuestra época, el libro de turno de nuestra época, básicamente, el equivalente. Claro, todo tiene sentido. No, la cosa está en que por la conversación que yo escuché desde dentro, el niño le estaba diciendo, mira mamá, tienen el último... El libro de crío de turno, correcto. Tienen el último libro de los compas, creo que es el 7 o así, no sé. Y le dice el hijo a la madre, mamá, por favor, cómpramelo, que es el último que nos falta, y me he leído todos varias veces. Es decir, que al chaval le gustaba leer, y comprar ya le habían comprado antes los libros, y gustar le gustaba leer, porque para decir que te has leído varias veces todos, quiere decir que le has hecho tus horas leyéndolo. Y coge la madre, y así... Ni ancha ni perezosa le dice, no, no te voy a comprar ese libro para que leas. Y yo pensando, a ver señora, que no le está pidiendo un videojuego, que no le está pidiendo chuches, que no le está pidiendo un juguete, que le está pidiendo un libro para leer. ¿Qué me estás contando? Que no te está pidiendo gominolas, no te está pidiendo juguetes, no te está pidiendo cosas raras, te está pidiendo un libro. Un libro que encima vale 19,90, que 20 euros, que es lo más que es baratísimo, básicamente. Bueno, es más barato el manga. ¡Comprad manga! Es decir... Y tú le dices a tu hijo, no, no te voy a comprar ese libro. Y el niño, pues, insistiéndole de, pero mamá, que sabes que me los leo, que los he leído todos varias veces y que leo mucho y tal y cual. Y la madre, que no, hijo, no te voy a comprar ese libro, no te lo voy a comprar. Y se marcharon. Y yo desde dentro pensando,
Pero usted, señora, ¿qué me está contando? Es decir, es que de verdad que me daban ganas de salir y decirle a la señora, pero señora, que su hijo no le está pidiendo nada raro, que está pidiendo leer. Y es que estoy convencidísimo, no sé cómo sea su caso, pero es que estoy convencidísimo porque esto lo he visto en varios, sobre todo en las prácticas, lo he visto mucho estando de prácticas, de que estas luego son las primeras madres que te van a la escuela a decir, es que mi hijo no lee. Y es como, claro, porque tú quieres que se lea el Quijote, que se meta el Quijote entre pecho y espalda, y es como, a ver, el Quijote, un niño de 10 años no se va a leer el Quijote, es decir, que está bien que lea, como si quiere leerse las instrucciones del champú, está muy bien que lea, pero déjale que lea lo que él quiera. Y si quiere leerse el libro de youtuber de turno, o el libro o el manga o lo que sea, déjale que lea lo que él quiera. No se tiene que meter el Quijote entre pecho y espalda porque tú quieras que lea. Pero bueno, te estoy un libro de los Nintendos. No, no, no tengo libro de Nintendo, me tengo que conseguirlo. Cultura. Lo está a tomar por culo que el crío le pide un puto libro, correcto. Aquí no está viendo el manifiesto comunista. Bueno, más que eso, ¿qué teníamos que hacer a todo esto? Ah, ir a la guarida de los demons. No me acordaba, hay que ir a la guarida de los demons. Que ya a mis 19 me habré leído media librería. Sí, básicamente, es decir. Pero igualmente, aunque sea un cómic o un manga o cualquier TV, es decir, la cosa está en que el leer está. O sea, cualquier cosa que sea leer, ya te exige que tengas cierto entendimiento, cierta capacidad de concentración, es decir, y sobre todo de comprensión. Y por algún motivo es como que no, no pienso dejar que leas. O al menos este libro. Yo creo que la señora esa es. Quería encontrar algún libro de estos, por los típicos. Algún libro de estos novela para niños, pero es que para niños es mucho mejor. Mira, no conozco. Ya digo, no conozco a los youtubers estos que han hecho los libros de los compas. Eso sí, he hojeado un poquito alguno de los libros por encima y hostias, a ver, es un trabajo que está muy bien hecho. Es decir, los personajes están muy bien hechos para atraer a los niños. La trama así como muy, muy burlesca, muy. Bueno, pues eso, que la atrae a los niños básicamente. Tiene las típicas gracias y chascarrillos que le hacen gracia a los niños y eso. Yo creo que es un buen trabajo. Es decir, no me lo he liado del completo, simplemente lo he dejado un poco por encima. Y hostia, yo creo que es un muy buen trabajo. No le veo ninguna pega a que cualquier. Bueno, incluso cualquier adulto lo podría leer, pero bueno. ¡Por aquí! Yo solamente veo cadáveres. Esta va a ser cuando hemos llegado. Parece cosa de Ryuji. ¿Tú crees? No sé ni de Ryuji ni de Special K. Preguntemos a los jeques a ver qué saben. Yo solamente veo cadáveres. ¿Qué quiere usted que le pregunte? Hostia, ahora los furros han crecido. No será demasiado marketable para su fanbase. Mierda, ¿a qué te refieres? Le doy al saltarme el diálogo. Es decir, que se aprovechan de. Que si. ¿Crees que te re? O sea, a ver. Puta, que no sé hablar. ¿Te refieres a que si se aprovechan demasiado de los fans? Hombre, yo creo que no. Al fin y al cabo es un producto que has hecho bien. Es decir. Es como si ahora mismo sale, yo qué sé, que se aprovechan de fans. Sí, yo creo que no. Es decir, es como si ahora mismo sale Don Limpio y te hace un limpiador muy de puta madre. Dices, ¿se están aprovechando de los señores y señoras de la limpieza? Yo creo que no. Es decir, es un producto que está bien hecho. Si está bien hecho, está bien hecho. No le veo ningún inconveniente. Otra cosa sería que el producto fuese una mierda y la gente lo comprase por eso, porque es el libro de X persona. Pero, ya digo, me lo tendría que leer al completo, pero por lo que he ojeado, yo no le veo ningún problema, es decir, lo veo bien. Que ya digo, igual me pongo a leerlo entero y digo, hostia, esto es tremendísima mierda, igual esto no tendría que estar en el mercado. Pero al menos leyéndolo un poco por encima no me da esa sensación, ya me leeré uno, es decir, me traeré un día un libro a casa y me lo leeré a ver cómo está. Es decir, señora, quería que leyese el Quijote, que se lo lea primero ella, a ver si venga, se come todas las aventuras del señor Molinoso. Lo peor es que hay libros de Don Quijote para niños, y de hecho yo tengo uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Jaja, ja, ese Quijote versión para niños, no lo queremos. Es subjetivo. Libros de youtuber be like. ¿Dónde están las menores? ¡Oh, Dios! Perdón, perdón, perdón.
Dicen que Hosoka utiliza un coleccionista de cuestas. Su identidad da igual, lo que importa son sus habilidades. Como iPhone, batería de mierda. Se calientan como desierto de Gobi y aún así la gente los compra. Ya, pero la gente lo compra por el caché. Te has pasado. ¿Qué me he pasado? Ah, o sea, esa me he pasado. La de las mujeres no. Gente, ya sabemos dónde está el límite de raza Verac. Es decir, lo de las menores me he pasado. Pero lo de las mujeres. Lo de las mujeres es algo con lo que esta raza me queda de acuerdo. Me parece bien. A ver, que va en coña, es decir, que va todo en coña, pero bueno. No sabemos dónde se ha metido especial. Cada crea puertas traseras como setas. Nos ha jodido con esa habilidad. Esa maniobra nos va a costar 33 años. A ver, en persona tenemos una loli. Yo creo que no podemos negar nada. Mientras Special K y Mishima estaba luchando, Special K comenzó a hacer cosas raras. Empezó a masturbar, era como si hablara con una persona diferente. Antes de que me diera cuenta, Special K y Mishima se habían largado. Ajá. Javi, ¿qué os pasa a ti y a la líder? Apareció la nada y se puso hecho una furia. Ese pavo ha perdido un tornillo. La mujer ya te lo he oído y no me choca tanto. Es Rasa Verac basado. Igual que Josep basado. Todos estamos basados. Este es un canal basado. Basado en que nos van a funar, pero basado. Joder, abierto esta puerta trasera. Habrá sido cosa de Reugio. No, no ha sido cosa. ¡Entramos! A ver, es cosa de especial K, ¿no? Ay, no. Si es que yo mismo me busco las funas. Pero es lo que me mola funar. Ah, es verdad que yo soy especial K, se me olvidaba. ¿Qué coño es ser basado? ¿No era lo contrario del cringe? La verdad es que yo tampoco tengo muy claro lo que es ser basado. Creo que ser basado es alguien que dice verdades como puños o cosas políticamente incorrectas. No tengo muy claro. Supongo que el señor chat podrá contestar mejor a esta pregunta mejor que yo. ¡Especial K! Y yo, ¿por qué me autotraicioné? Porque eres un mierdas. Y yo, pues es verdad. Ah, eres tú. ¿Has venido a salvarme otra vez? Siempre estamos igual. Me salvas, me tratas genial y luego miras por encima del hombro. Ya, me suele pasar mucho. Es verdad. Es igual que todos los demás. Pues fíjate bien. Mírame. ¡Qué guapo soy! Ajá. Vamos, ya está todo preparado. Ya va siendo hora de acabar con esto. Ajá. ¿Quiere que la ataquemos? Y por esto, ¿lo veis comer a Yu? Dije yo, este tío es Yu. Y es Yu. Es decir, he acertado. Otro momento de evidencia. ¿Quieres que la ataquemos? Siempre. Clavémosle un puño por la espalda. Me caigo yo mismo fatal, así que. Hostias. Basado, dícese de aquel cuyas opiniones, aunque incorrectas en el ámbito X, tienen dejes de verdad que los demás no aceptan del todo. En otras palabras, nuestros comentarios. Creo que hemos entrado a su servidor. Special K ha construido todo esto. Ten cuidado, no sabemos desde dónde atacar a Special K. ¡Detrás de mí! ¿Pero qué? ¡Ah, coño! ¡Un negro! ¡Ah, es el Special K! ¿Eh? ¿Qué? No, no es especial caso, son datos o algo así. Hola. Ajá. Cuando venía a los demons, Hosaka se acercó a mí. Me dijo, puedo usar la cuenta que quieras. Pensé que podría usarle. Así que le propuse robar la cuenta de Giuseppe. Giuseppe que es de Amasawa. ¿Y por qué mi cuenta en concreto? No, esto lo recuerdas especial K. ¿Por qué no nos lo habrán enseñado? De nada sirve darle vueltas ahora, sigamos. Ok.
Vamos a... Gotta go faster. Y antivirus. Venga. Ay, debería mirar si tenemos... Si tenemos habilidades mejores que ponernos. Bueno, no de Napalm 3 está bien, la verdad. No, claro, la ballista de fuego de dragón será mucho mejor, ¿verdad? 140. Hombre. Garrora Canada 3, pues la verdad es que sí. Invade sanación. ¿Tengo algo mejor que sanación? A ver qué pasa, ir así. ¿Y tú tienes algo mejor que equiparte? No. Tú no. ¿Y tú? Sanación. Multiacelerador. Puño sagrado. Ah, pero es que tienes velocidad estelar. De verdad, ¿no tienes nada mejor? Pues ponte esto. Te noto un poquito flojo, ¿eh? Te noto un poquito flojito, ¿vale? Este lo podemos meter algo así en plan... No. Y al Wormón. No, al Wormón también le metimos todo lo mejor. Y al Machin Dramón... Sí, también. Venga, pues ahora que estamos a tope equipados, vamos a ver qué por aquí. ¡Hostia! Trampas. Mis fieles. Técnica hackeo. Visualizador. Convierte los datos ocultos en visibles y detecta trampas. Solo se puede utilizar en zonas que contengan trampas. Vale, ¿lo puedo usar? ¡Joder, ya era hora! Es decir, hemos tenido que esperar hasta... Ah. ¿Y cómo pasa por ahí? Vale. O sea, es decir, hemos tenido que esperar hasta el putísimo final del juego para poder tener esta técnica. De Vitamamón. ¿De Vitamamón? ¿Qué coño es de Vitamamón? ¡Ay! Hablando de Digimon. Os voy a comentar una cosa curiosa para que sepáis. Resulta... Bueno. Yo estaba haciendo algo. Has aparecido en mis sueños mientras dormía, te lo dije, ¿no? Te he echado el ojo. Ese sueño significa que pronto pasará todo. Yo no creo esas cosas, pero... Erika puede ser adorable a veces. ¿What? ¿Y ese mensaje? Me preocupa Renamón. ¿Ha pasado algo en Asakusa? Ve y encuéntrala. Pero esto ya lo hice. Eso, he tenido que comprarme el Digimon Survive por... Para hacer una cosita. Y... Que encima... Lo voy a jugar en directo, pero menos mal que lo he probado antes de jugar en directo. Porque resulta que la versión de PC tiene un bug. Que es como... ¡Bien! ¡Bien! Hacer juegos bien. Bien, bien de mal. Resulta que la versión de PC tiene un bug... Por el cual tienes que... Atentos, que la forma de solucionarlo es graciosa cuanto menos. Tienes que desinstalarte un codec de vídeo y volver a instalarte. Lo diréis, ¿qué es el codec de vídeo? Pues, por ejemplo, VLC. VLC, el de vídeo, el cono, el Arbeloa. O K-Lite, o CCCP. Cualquiera de ellos. Te lo desinstalas, te lo vuelves a instalar y problema resuelto. Y puedes continuar jugando al juego. Es como, wow. ¡Guau! ¡Guau! Otro robo de cuentas por mí vale, pero que es algo interesante. El último fue un coñazo. ¡Ah! Señor Thanos, no me encuentro muy bien. Ya no te necesito. Ese tío ha empezado a buscar al criminal que le robó la cuenta. Si te detienen y lo largas todo, me la vas a liar parda. Pero no te preocupes, yo me encargo de tu cuenta. Vas a hacer de malo de esta película. Cuando derrote a Akira Hosaka, me convertiré en un héroe, igual que él. Y si con eso no basta, Special K sea nuestro enemigo. Juntos recuperaremos lo que te robó Special K. Gracias a este poderoso enemigo, me necesitará, me pedirá ayuda. Eso me dijo esa voz. Él es el único que... Yo, por favor, me estás preocupando, estás muy cachondo.
CCCP, la URSS, en efecto. Na 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 na. De hecho tiene el símbolo comunista. Plugin de expansión de granja. Así que eso, resulta que para hacer funcionar el Digimon Survive hay que hacer eso. ¿Por qué viene con un bug de fábrica? Pues no lo sé. Mierda, pensé que podía pasar por ahí. Pues no lo sé. Y claro, es la versión de PC. Es decir, imagino que la versión. Te imaginas que la versión de Switch. Te tienes que también que. Bueno, la versión de Play. No sé si tiene versión de Play. Es que tiene versión de Switch. Te tienes que desinstalar algo en la Switch para volver para instalártelo. ¿Dónde coño estoy? Vale, eso no son los transportes. Eso significa que tengo que usar otro transporte en otro sitio. Te tienes que desinstalar el Mario Odyssey para que funcione. O instalarte YouTube o alguna mierda así. Pues en de banco. Perfecto. ¿Por aquí hay algo? No. Pero ya está solucionado, así que en principio eso. Ya digo, en cuanto acabemos este juego, posiblemente nos metamos con Survive. Posiblemente, no lo sé. ¿Por qué no me necesitas? ¿Por qué siempre estás con los de Hadi? Ese no eres tú, ese no es mi héroe. Es él, eres el único que no me trataba mal. El único que rocía mis esfuerzos. No quiero que te vayas, no quiero que seas de nadie más. ¿Ves cómo yo soy una chica? Eres mi mejor amigo. Con comillas. ¿Veis? ¡Hostia! Se me olvidaba el visualizador. Visualizador. No me hacéis caso, pero... Pero yo es una chica. Que es un fanboy, coño. No sé, yo hasta que no le vea la manguera colgando, yo no voy a decir lo contrario, decir. Hasta. Bueno, y si le veo con rabo diré que es Futanari. A mí no me jodas. Hostias. No sé, a mí no me tiene pinta de que eso sea muy. Muy masculino. No sé por dónde me he metido. Vale, mejor el crítico. Putísimos transportes de Pokémon. Lo que dan por saco a día de hoy. Que siguen estando por ahí. Oh, no, Dios mío. ¿A tu cuenta de memoria tengo hasta? Tengo hasta. ¡Ah, joder! Todavía me queda muchísima memoria. Y ya básicamente he llegado al final de la evolución. ¿Qué estás insinuando? ¿Quieres vértelas como metan, no? Por supuesto, Erika. Me gusta que me azotes. Siéntate en mi cara, Erika, por favor. Returbio, amigo. Returbio. Returbio. Vale. Venga, vamos a apretarnos a Special K. ¿Por qué tiene mi usuario tal y como estoy yo? ¿No tenía que tener mi cuenta con lo que sea el atuendo del colegio o algo así? Vaya, surprise. ¿Estamos en el Key Café de Nakano? Sí, se parece al mundo real, pero no es más que una simulación. Seguimos en el servidor Special Kai. Finalmente se latinizó Yusebe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dije? ¡Qué horror! Mira que simular nuestro lugar especial. ¿Por fin lo has entendido? ¡Soy Ciber! Yo soy Special K. El que robó tu cuenta fue tu mejor amigo, Yu. Yo, ¿por qué? Porque me gusta traicionar gente. Yo, ¡mierda! Si nos damos cuenta, todos me han traicionado. Me siento muy traicionado. Me traicionaron mis compañeros de clase. Me traicionó mi jefe. Me traicionó los hackers. Me traicionó mi mejor amigo. Todo el mundo me ha traicionado. El único que no me ha traicionado todavía es Wormon. Y Wormon a mi espalda afilando un cuchillo. Sí, sigue mirando a Special K. Uy, qué malo Special K. Sin. Yo, no, Wormon, no me traiciones. Todo el mundo me traiciona, tío. Al principio solo quería usar tu avatar.
No estaba con una simulación, solo quería estar cerca de algo que se pareciese a ti. Y follármelo. Pero tras un tiempo no me bastaba. Empecé a necesitar al de verdad. Así creé enemigos. Primero Akira Hosaka y luego Special K. Si te salvaba de ellos o si los vencíamos juntos, puede que empezases a necesitarme. Pensé que así quizás te convertirías en mi mejor amigo, mi aliado, mi protector. Entonces te lo aburres hasta ahora, no sea más que un montaje. ¿Te parece una tontería? Que sí, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo voy a decirte la verdad? ¿Cómo podía decirte cómo me sentía? No podía seguir siendo solo tu amigo. Pero al final lo entendí. La voz me lo dijo. Nunca estarías a mi lado, ¿verdad? Solo te estaba riendo de mí, como todos los demás. Por eso nunca quedabas conmigo, ¿verdad? Siempre estabas con ellos, ¿no? Eres igual. Igual que todos esos imbéciles que se meten conmigo. La diferencia es que en vez de querer pegarme, te doy pena. La única solución era volverme tan fuerte, que nadie se volvería a reír de mí jamás. Y entonces se produjo un milagro. ¿Por qué te está tan mal de la cabeza? Puedo usar el poder de Special K en el mundo real. Y como tenía tu cuenta, me convertí en ti. En la mejor versión de ti. En el tú que es el hacker más fuerte de Eden. Por fin serías uno conmigo. Me acabas de... me has violado muchas veces. Oh, Dios mío. Puedes quedarte el avatar, te lo regalo. Nadie puede vencerme. Yo soy el protector. Gracias a ti. Ah. Atrás. Ahora yo hablo por ti, ¿recuerdas? Ajá. ¿Nani? ¿Qué es esto? ¿El inicio de Genshin? Este es el yo en el que querías convertirte, ¿verdad? El yo al que aspirabas. Regocíjate. Ahora yo me he convertido en mí. ¿Qué estás hablando? Yo soy tú, tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Yo. ¡Oh, no! ¡Tiene una persona! ¡Se ha quitado la máscara! ¡Mira su persona! Hostia, este dicho lo conozco. Es Matador Mon, creo. ¡Hostia puta! ¡Tiene una persona! ¡Un demon! ¡Estaba dentro de la máscara! ¡Rápido, trae de los stands! ¡Yo no! ¡Ya no necesito a mi antiguo yo! ¡Yo, mierda! ¡Lo a Ciber! ¡Yo no! ¡El stand tomó forma! ¡Y ahora es más poderoso! ¡Su persona se ha materializado! ¡Nos va a matar a todos! ¡Azúcar ha desaparecido! ¡Olvídate de él! ¡No es más que un parásito que ha perdido la cabeza por su desprecio y adolatría! Por poco vomito con esa charlita de la amistad, pero el actor secundario perfecto. Se creyó todo lo que le dije y acabé con su voluntad. Su confianza, sus sueños de igualdad eran meros espejismos. Quería ser reconocido, pero le faltaba valor para decir lo que pensaba. Por eso buscaba la manera de llamar su atención, tu atención como fuera. Me salió el tiro por la culata y Hades se llevó la gloria. ¿Por qué este tío va vestido de torero? Es que me parto. El corazón humano es tan débil y patético. Tranquilo, hombre. Quiero darte las gracias por el buen rato que me has hecho pasar. Voy a convertirte en el tú que siempre quisiste ser. Si no, va a ser mío. No te necesito para nada. Y bien, ¿a qué jugamos? Ya sé, vamos a jugar a los héroes. Antes jugamos mucho, ¿no? Yo seré K, el vanguardista legendario y... Tú serás, ¿cómo era? ¿Un miembro de la patrulla de rescate espacial? ¿Cómo nos lo pasábamos? Pero al final yo siempre perdía. Me sacaba de mis casillas. Yo era Special K, el vanguardista legendario. Se suponía que era un héroe invencible. Se supone que no podía perder. Eso es, no puedo perder. Me niego a perder. Porque tengo que perder contra alguien como tú. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo creo que eres tipo virus. ¿Has visto cómo bailo? ¡Olé! ¡Samba! ¡El ritmo! Venga, yo vampírico. ¡Hijo de puta! ¡El ritmo! Mira cómo baila. ¡Para! No entiendo qué está haciendo, pero... Pero no le... Vale, deja de pegar esos. Bueno, todo el mundo acá es el Grimón.
pisotón cataclísmico. Ok, cualquiera diría que teniendo garras atacarías con las garras, no con... no con los pies. Supongo que lo más peligroso son los pies y no las garras. Es decir... Ok. ¿Cómo están ustedes? Ah, vale, son los payos de la tele, ahora todo tiene sentido. Me gustaría hacer algo en algún momento, pero el juego se juega solo. Esto es Sonic. Ahora, vale. Venga, mejor hacer la acción. Engaño vampírico. ¡No! ¡No! ¡Te odio! Tengo algo que me quite... Vale, recupero. ¿Tengo un multi-recuperación? Interrupción X. Interrupción. Elimina estados alterados. ¿Pero elimina todos los estados alterados o solamente elimina...? Ah, vale, o sea, elimina cualquiera. Vale, vale, no es para todos. Pues vamos a echarle una recuperación de pánico. Venga. Tú vas a hacer mejor aceleración. Venga, ¡no! ¡No! Bueno, te has llevado la hostia, pero... ¿Voy a poder hacer algo en este combate? Es decir, me gustaría hacer algo. Cañón destructor. Muy bien. Atacar. Ok. ¿Cómo están ustedes? No sé si al final... Contraataque. Ok. Bueno, pues... Pues supongo que este combate no... Ah, ahora. Objetos. Por Dios, es que esto es imposible. Bueno, no imposible, es que decir... Es que el juego se va a jugar solo, es decir, vamos a estar aquí un buen rato que se dé de hostias el solo. Venga, revívete. Pesadilla. Bueno, pues al suelo. Objetos. A ver... Nos tenemos que curar, eso es lo primero, es que vamos a curarnos. Vale. Eso así. Al fin. Ahora, tú vas a meterle una cápsula. De hecho, voy a meter una cápsula a estas completas. Venga. Pesadilla. Ya ha parado con... Vale, igual también el que vaya al nivel 18 no le favorece. Así que vamos a cambiarte... Por Omega Mon, la verdad. Por Omega Mon. Te vamos a cambiar por Omega Mon. Y vamos a intentar otra vez lo mismo. Venga, mejora aceleración. Pisotón cataclísmico. Ok. ¡Ah! ¡Se cura! ¡Que encima se cura! Vale, mejora aceleración. Vale, vale. No has vuelto a hacer lo mismo de siempre. Vale, me gusta como piensas. Me gusta que hayas hecho eso. Meter una cápsula pero muy fuerte por el culo a Lord Nightmon. Muy bien. Y ahora estás jodido, hijo de puta. ¡Come polla! Y venga, voy a usar la espada para hacer una ballesta. ¡Come polla, hijo de puta! ¡No! ¡No! Hablé demasiado pronto. Hablé demasiado... Concentración, concéntrate, concéntrate. Hablé demasiado pronto. Es que ya con lo que tiene de vida es que no voy a ni volver a hacer lo de la mejor aceleración. Que... En cuanto podamos, atacamos y ya está. Atacar, vale... No perderé. Yo tampoco. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Devuelve... O sea, tiene contraataque de todo. Claro, estaría en curarnos. No, me voy a comer el daño de contraataque, pero bueno. Vale, no me ha hecho mucho daño. Engaño vampiro. ¡No! 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 ¡No!
Oh, por Dios. Pues esto va a ser así. Igual hay una forma de... ¡Ay, espera! No tenía... ¡Ah! No me he dado cuenta. Creo que... Agilizador. Ahora no voy a poder verlo hasta que... Vale, espérate. ¿No tenía un Digimon mío o algo de... barrera de estados? Yo suelo acordarme mucho de las técnicas que tienen mis Digimon. ¡Ah! ¡Cojonudo! Buena. 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 Bueno, pues que se mueran todos. Venga, se mueran todos. No, la experiencia la necesito, así que decir. Mira qué bien. Seguro que estos sirven de algo. Si se muere el Kuramon y estos, me da igual. Es decir, estos sí que no van a ganar experiencia. Pero los que me interesan que ganen experiencia, no, no quiero que estén muertos. Así que métele cápsulas. Kaiser Greymon. Tú es que vais a hacer lo mismo. Vais a meter cápsulas de recuperación. Si se mueren estos me da igual. Bueno, si se muere Galantmon no me da tan igual. Pero si se muere lo que viene a ser Wormmon y estos, me da igual. Es decir, están a nivel 99. Es decir, si ellos pierden experiencia, me da igual. Engaño vampírico. Son bebés. ¿De verdad necesitas esto contra bebés? No perderé. Bueno. Vale, en cuanto me dejen, si lo puedo cambiar. A Wormmon. ¡Ánimo, Wormmon! ¡Ánimo que tú puedes! Al Wormmon le queden muy bien las gafitas por algún motivo. A Wormmon esas gafitas le queden ahí como. Como muy bien por algún motivo. Tengo un cataclismo. Venga. Afuera. Atacar. Sí, ahora. Ya le atacará. A tomar por culo. Venga. Volvemos ya a escena. Kaiser Greymon, técnicas. Ballesta. Sí, ballesta fuego dragón. Venga. Mientras no me haga el. En el turno siguiente el ataque. Vale. No perderé. ¿Eso qué te hace? Vale, se mete el contraataque. Me da igual. Miedo plateado. Si la acierta, yo creo que lo mata. Si la acierta, yo creo que lo mata. Ah, bueno, si encima va con doble, así que en principio esto está muertísimo. Pobre Galantmon, que no gana experiencia, pero mira. ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos es importante que se han ganado experiencia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de bicho! Tengo cuchillas, pero no las uso. Vaya, nunca podré tener un stand. ¡Se acabó! Erika, lo has visto, ¿verdad? Parece que ese Digimon estaba dentro de su máscara. Es un programa diseñado para controlar a la gente. Por eso comportaba así. Su corazón se volvió más y más retorcido por culpa de este Digimon. Perdió la cultura y al final acabó perdiendo el control sobre su cuerpo. Como Rey y Arcadiamon. La persona que tú querías ver y la persona que él quería que vieran, no sé cuál es real. Pero no solo le pasa a él. A ti y a mí, a todos nos pasa igual. Pero... ¿y si los dos son reales? ¿Por qué solo podemos ser una cosa? ¿Está vivo Yu? Giuseppe, la has vencido, ¿eh? Sí, después de que me atriciones. Esa máscara, la encontré en Kowloon de casualidad.
Cuando la puse me sentí muy poderoso. Y si veis de hackear mis pensamientos, parecía otra persona. Así es como acabé con Zaxxon. Pensaba que era mi propio poder, pero me equivocaba. Todo lo que podía hacer como K era gracias a esa máscara. Todo lo que ha dicho es verdad. Llegado a un punto, me limité a hacer lo que me decía. Él tenía todo el control. Pero me perdonas, ¿verdad? ¡No! Me has intentado matar y has violado a mi avatar. La respuesta es no. Gracias, pero es justo. Pero es justo lo que me causa tanta agonía. Dilo, di que me odias. Di que no quieres volver a verme. Estoy harto de ti, harto de lo perfecto que eres. Pero soy un mierda, ¿qué me estás contando? ¿Sabes cómo me siento cada vez que haces algo porque te doy pena? ¿Lo sabes? Jamás seré fuerte, nunca puedo estar a la altura de nadie. Nadie me elegirá. Oye, te quiero. No eres débil. ¿Perdón? Eres un idiota. Ahora es un puñetazo. Un poco gay, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué quieres que te cuente? Bienvenido, maestro Digimon Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mentiría si dijese que no me esperaba. La traición de Yu. Todo el mundo me traiciona en este juego. Este es el juego de las cibertraiciones. Me traiciona Ryuji, me traiciona Yu, me traiciona... ¿Quién más me ha traicionado? Los hackers, me traiciona todo Dios, me traiciona en este juego. Hostia. Pero me di cuenta de algo. Es más difícil elegir que ser elegido. Si eliges mal, la gente se ríe, y entonces te dicen que elegiste mal. No se dan cuenta del valor que has tenido de reunir para tomar esa decisión. Yo era el que pensaba que me elegiría más. Aburrido, del montón. Yu mató a ese yo. Así que le dije la verdad. Gracias, le dije. Me has elegido de mí y de toda la gente del mundo. Puede que suene raro, pero si Yu no me hubiese elegido, no estaría siquiera en Hadi. Por eso, ahora me toca estar a la altura de su elección. Por eso voy a volver. ¡A traicionar! Voy a un nuevo lugar. A ese lugar. Gente Wormón por la espalda con un cuchillo. Ahora, tranquilo, yo no voy a hacer nada. Capítulo 15. Estamos ya cerca del final, ¿no? Ya me parece que sí. Yo voy a traicionar a alguien. Ahora yo soy. Una pregunta. ¿Cómo puedo reclutar Digimon? ¿Cómo puedo reclutar? ¿Cómo? ¿De cómo puedo reclutar Digimon? Abro los Digiwoos y no se ponen en el equipo. Los tienes que poner desde el Digilab. Básicamente, desde el Digilab, una vez que has escaneado al 100% o al 200%, yo recomiendo escanear al 200%, la verdad. Vas al Digilab, le das a Digiconversión, se convierten en Digimon, pero los tienes que, o sea, pero se ponen directamente en la caja de, por decirlo, en la caja del PC, y tienes que pasarlos de la caja a tu equipo. A no ser que tengas, que hayas llegado al límite de memoria en el equipo, por lo cual vas a tener que conseguir más memoria, que la conseguirás durante la historia, básicamente. Espero que eso te haya servido. De todas formas, ahora tengo que ir al Digilab, así que ahora lo veremos. Es muy depre. Estás pensando en tu amigo Yu. Y me ha traicionado. No puedo creerlo, de verdad es un criminal. Y no hemos encontrado a Ryuji. Ah, lo siento, Yu. Toma, red pegajosa modificada. ¿Por qué me atacas? ¡Me ha traicionado! ¡Ah, no! ¡Me traiciona! Sabía que me traicionaría. Ahora está preparando el cuchillo. Ah, lo siento. Es que siempre creí que te pones de buen humor, así que pensé en atacarte a ver si también funcionaba. Pero bueno, no hablemos de mis fetiches. Esta de pegajosa modificada no huele mal. Le he puesto un aroma a la gente. ¿Te sientes mejor? No sé cómo ponerlo porque lo tengo el juego en inglés y alemán. En español no está. Hay un parche en español. Si lo tienes en... Si tienes el juego lo que es en Steam, puedes lo que es ir a la página de Traduzcuare. De hecho, míralo. Te lo puedo buscar.
Yo juego en Nintendo. También tiene. Mírate la página de Traduscore, altísimos cabos. También tiene. Tiene traducción para Switch y para PC. La de Switch no sé cómo se instalará, es decir, tendrás que mirar cómo se instala, pero tiene lo que viene a ser traducción tanto en Switch como en PC. Y es curioso que en Switch esté en alemán, qué curioso. Estoy bien. Oh, no te ayuda, qué complicados son los humanos. Yo, bueno, yo no intento traicionarte, gusano de mierda. Oye, escucha. Ahora que te he visto en acción, los hackers me parecen super guays. Por eso decidí convertirme en un Digimon hacker. No conozco ningún Digimon que sea hacker, que hablaría mucho. Como Erika. No conozco ningún Digimon que sea hacker. A ver, ¿cómo se llama la chica esta? Ay, la detective. Hostias. Kurum, no. Hostia, ¿cómo se llama la detective? ¿Kurumi? Kyoko. Kyoko, eso. Kyoko locks in Fever. Kyoko se ríe en Fever. Digital Monster, memoria de hackers. Como que yo compartí mis recuerdos, ahora se me da muy bien hackear. Kyoko se ríe en Fever. Mi objetivo es reemplazar a tu amigo como el nuevo vanguardista. Oh no, nos ha traicionado, no estoy intentando suplantar la identidad del todos. Este gusano es maquiavélico. Es lo que dijo él, convierte en el vanguardista, el hacker justiciero. Un Digimon volvió loco a tu amigo. Creo que su sueño será increíble, aunque lo enfocará todo mal. Por eso quiero convertirme en el vanguardista y hacer un montón de cosas buenas. Si lo consigo, demostré que no todo lo que hiciste tu amigo tú fue un error. Y aunque no pueda volver al mundo digital, si me convierto en el mejor hacker, rollo volverá a Jadie bajo mi mando. Dos pájaros de un tiro, ¿eh? Primero tendrás que evolucionar a Stingmon o algo, ¿no? Bueno, no está tan entusiasmado como siempre. Ha conseguido animarme un poco. Pero Erika no se ha animado, quiere que vayamos a su habitación. Ay, Dios. Es donde convertiros y desde ahí me enseñas cómo añadir Digimon. Sí, en cuanto acabe la cinemática. Que las cinemáticas del Digimon a veces pueden ser largas. ¿Por qué estás tan pegajoso? ¿Dónde viene ese olor? Yo no estaba en el baño con Asuka. Da igual lo que sea, necesito curar en su cierre meditación. ¿Cómo manchas a mi metan con ese pringue? Dejo tu avatar calvo. Y ahora te pixelaré para que no puedas aparecer en público jamás. Yo no sabré mis puntos débiles. Te veo bien, pensaba que estarías mucho más deprimido. Pero diría que estás listo para volver al ruedo. Por fin analizo los datos que me diga que me suedo. Estoy introduciendo todos los datos en el terminal. Empezaremos en cuanto acabe. Después ayudaremos a Chitose. Chitose está muerto. Después de iniciar la información de suedo, por fin sé lo que le pasó a Chitose. Sus dos mentales han sido asimilados por un Ether. Echa un vistazo a esto. Son los documentos de suedo que hablaban sobre los Ether. No entiendes nada, ¿verdad? Me lo imaginaba. Pues entonces, ¿para qué me los enseñas? Básicamente, los Ether son una especie de dispositivos de recolección de datos. Reúnen datos y los envían a algún sitio. Es su patrón de comportamiento principal. El síndrome de Eden es el resultado de un error que ocurre cuando un Ether absorbe los dos mentales de un humano convertidos en información. Los dos mentales se transportan por Red Ether hasta llegar al núcleo de la madre Ether en el mundo digital. Ese es de los documentos. ¿El mundo digital? Así que si podemos ir y recuperar estos mentores, de hecho, se despertará. Siempre que lo que haya escrito de suedo es cierto. No sé cuál es el objetivo de suedo, pero soy toda la información que puedo pasar para recuperar a Chitose. No podemos hacer mucho sin él. Pues somos un poquito inútiles. Y yo no puedo persuadir a mi hermano. Erika. Entendido, vale, lo haremos. Confía en suedo. Sé perfectamente lo que diría Ryu ahora mismo. Ser hacker implica arriesgarse. ¿Qué os parece clavito a él, eh? Ni de lejos. ¡Jopetas! Me da un poco de vergüenza ajena. Oh. Bien, pongámonos más a la obra. Tendremos que encontrar un camino hasta la madre de Ether. ¿Un camino?
Es como lo que dijiste cuando nos conocimos. Hay un lugar en Eden que está conectado con el mundo digital. Tú llegaste a este mundo por ahí, ¿no? Será que existe en algún lugar algún tipo de intersección entre Eden y el mundo digital en esa zona. Podemos usarla como camino para llegar hasta la Madre Aether. Cuando pensé que tendríamos que hacer un camino nosotros. Esto parece mucho más fácil. Siguiendo la Red Aether, solo que encontramos una entrada a la Madre Aether. Genial, ¿eso pone los documentos de sueldo? No, es una idea mía. Es que hay una manera diferente de llegar hasta la Madre Aether, pero no logro descifrarlo. ¿Te acuerdas de dónde está la entrada? ¿Cómo puedo poner Pokémon en Isla Digimon? Porque no me deja en la granja. Tranquilo, tranquilo, ahora iremos. Lo que pasa es que la cinemática dura lo suyo. No, no, no se exaltemos. ¿Te acuerdas dónde está la entrada? Sí, a ver, un momento, hace mucho un acceso a este recuerdo. Cuando es que este mundo era muy pequeñito, así que no lo recuerdo muy bien. Pero si no has evolucionado ni has hecho una mierda. Pero una especie de peluche gigante estaba con un parque. Entonces está en Kowloon. El parque chatarra. Sí, exacto, por ahí llega este mundo. Mira, pues el parque chatarra. ¡Qué emocionante! Sabe un amigo de la guardia de un malvado monstruo. Es la misión adecuada para un Digimon hacker de primera como yo. Kyoko se vuelve a reír. Aguante chetose, Wallman, el vanguardista va a salvarte. Por ahí no se va a la red. Digimon hacker, que es un vanguardista. ¿A qué viene tanto entusiasmo? Espero que no se canse demasiado pronto. Parece que desde que llegó a este mundo cada vez es más y más torpe. ¡Ah! ¡Imbécil! A eso me refería. En fin, nos vemos en el parque chatarra. Puto Wormón. Rescate y regreso. Puto Wormón. Insecto. O sea, el PC, sí. Lo que no sé qué versión estás jugando. Si estás jugando al Cyber Sleuth normal o si estás jugando al Hacker's Memory. En todo caso, en el Digilab, este iconito rosa. En Nintendo más los dos juegos juntos. Y en PC también. En PC también. Quiero con las Insection Digital. Si estás jugando a Hacker's Memory, ese icono. Si estás jugando el Cyber Sleuth, tienes que ir a un teléfono que se encuentra al lado de la agencia de detectives. Y básicamente aquí en el Digibanco, cuando tengas un Digimon escaneado al 100%, podrás convertirlo. De hecho, te saldrá en color. Los que no puedes convertir, pues no te dejará. Yo recomiendo esperar hasta que esté al 200%, porque cuando está al 200% te dan más estadísticas. Entonces, sin más, lo convierte. Mira, pues de hecho podemos convertir a un Digimon de estos. Tú, por ejemplo. Una vez que lo conviertes, el Digimon aparece en el banco. Es decir, aparece en esta pestaña de aquí, en el banco. Que no sé cómo, supongo que sea Digibank en inglés, en alemán no sé cómo será. Y entonces de aquí pues lo pasas a tu equipo. Lo paso a tu equipo directamente y ya está. Y si tienes suficiente memoria, podrás meterlo. Si no tienes memoria, pues no puedes. Y para meterlo a la granja, pues tendrás ahí arriba, pues lo mismo, Digiranja o lo que sea, sin más. En la primera sección de mover Digimon le das y ya está, en la granja metido. Y para digievolucionar, por la segunda opción, y lo mismo. Cuando alcancen los niveles y las condiciones, podrán digievolucionar. O digievolucionar o degenerar. Porque tienen ahí el nivel este, el que pone apt 5. Básicamente, yo recomiendo también subirles la aptitud a 200. Porque luego al final tienes mucho más margen de maniobra. Si en algún momento necesitan estadísticas extra o lo que sea, va a ser mucho mejor que los tengas en aptitud 200 que en cualquier tipo de aptitud. De hecho, para algunas digievoluciones, como por ejemplo esta de aquí, necesitas llegar a un mínimo de aptitud. En esta necesitas aptitud 100. Yo le tengo con aptitud 200. Es decir, y creo que eso sería así lo básico. Ahí está. Uy, espera, tenemos para expandir granja. Esta está en nivel máximo. Esta la podemos subir, creo. Expansión de la granja. Y creo que eso es lo básico. Kyoko. Laux Insection Digital. Lo que pasa es que digo, el parche está también para Switch. Así que eso, mira cómo se hace, porque está en el instalador ahí de Tradusquare. No creo que sea muy complicado, y no creo que tengas que tener nada de pirateo ni nada, simplemente lo más probable es que tengas que tener alguna tarjeta SD, que tarjeta SD, vamos, es lo más fácil de comprar y tener a día de hoy.
Así que aprovechad que ya que los de TraduSquare se han metido el curro y han conseguido lo que viene a ser poder traducir hasta la versión de Switch, hostia, pues yo creo que merece la pena ahí jugarlo. Hostia, ¿tantas mejoras de granja tenía? Tengo tarjeta SD. Pues seguramente... Yo creo que voy a ir con tarjeta SD, es decir, no me hagas mucho caso porque no sé cómo funciona la versión de Switch. Pero me tiene pinta eso, de que... ¿Cuántas mejoras de granja tenía yo? Hostia, ¿cuánto hacía que no expandía las granjas? Pero eso, seguramente... Con la tarjeta SD se hará, segurísimamente. Pero eso, si vas a la página, al link que he pasado... Mire, ya está, ya no tengo más expansiones de la granja. Si vas al link que te he dado, te pondrá exactamente cómo hacerlo todo. Vale, vamos a... conectar. Vamos a meter aquí otra vez a ese. Ahí está. Me he curado, estamos todos. Vale, pues nos vamos a Kowloon. Ah, agüita fresca. Agüita fresca. ¿Cómo puedo actualizar la isla? Consiguiendo, explorando. Básicamente, las mejoras de las islas se consiguen explorando. Es decir, cuando vas por ahí por las mazmorras, que vas abriendo los cofres, o incluso en algunas misiones secundarias como recompensas, te las van dando. Es decir, no es algo que puedas comprar o lo que sea, simplemente explorar mucho, mirar todos los mapas muy bien de arriba abajo y eso, y te van dando las mejoras. Gotta go fast, bitches. Aceleración. ¿Cómo llega antes que yo? Ahí estás, por aquí. Me quedé por aquí cerca. No hay duda. Sé que es aquí, pero no veo lo que buscamos. Puede que la conexión sea demasiado inestable para verlo. Bueno, te intentaré estabilizarla. Anda. O sea, espera, entonces gracias a nosotros consiguió los otros ir. Muchas gracias por el follow, maestro Digimon Ángel. Muchas gracias, hermoso. Oh, aquí está el agujero por el que me caí. Ha funcionado y parece que también se activó el enlace con la Madre Aether. O sea, que gracias a que estos activaron el portal al mundo digital, pudimos ir nosotros al mundo digital. Maravilloso. ¿Cómo has hecho, Erika? Los documentos de Sueto contienen valores de la ubicación aproximada de la Madre Aether. He abierto una conexión con esos datos. Ha sido como abrir una puerta trasera. Este agujero no podrás volver al mundo digital. Esto es en la red Aether para forzar su apertura. Es imposible. Tiene ninguna garantía de que nos lleve hasta la Madre Aether. Ya veo. Pero si pulimos este método, puede que algún día consigamos abrir un camino hasta el mundo digital. ¿De verdad? Sí. Vale, todo listo. Cuando nos infiltremos en la red Aether, tenemos que atrapar un Aether. Lo hackearé y nos disfrazaré con sus datos. Así cuando pregunte algo del juego, te pregunto a ti. A ver, que yo tampoco soy aquí un gurú del Digimon, es decir, que yo he aprendido mucho gracias a consultar guías en internet, para cuando he tenido alguna duda, es decir. Pero eso, si es algo que podemos resolver, pues ayudaremos encantados. Así, aunque nos acerquemos a la Madre Aether, nos atacarán. No te creo. Déjame a mí, si nos ordenan los Aether, nos hackearán a todos. Tú tienes que quedarte aquí y vigilar. ¿Por qué motivo ha llegado esto? Gracias a ti. ¿Por qué? Ahí tiene que hacer guardia, te enviaré todo lo necesario para que nos apoyes, cuento contigo. Espera, ¿y por qué vienes tú si tú no tienes Digimon ni tienes nada? Es decir, a ver. Ah, si tú no tienes nada, ¿por qué vienes tú y no viene el Wormon? Pero quiero ayudar a Chitose. Lo sé, pero puede que aún no estés preparado. ¿Eh? Esta misión es extremadamente peligrosa. Podría ocurrir cualquier cosa. ¿Peligrosa? Pensaba que era el único que podía confiar en esta misión. Pero ya tenemos a Giuseppe.
¡Déjamelo a mí, Erika! Después de todo soy un Digimon hacker y el futuro vanguardista. ¡Ya me encargo! Me gustaría saber qué es lo que hicieron la versión original, vanguardista. No sé qué pasará cuando entremos a la Red Eater. Por eso tenemos que dejarla atrás. Con lo torpe que es, no fío yo mucho de Wormón. De todos modos, es cierto que necesito que alguien vigile la entrada. Y se lo vas a dejar al gusano. Confío en ti. Sé que no decepcionarás, Wormón. Podré decir mi van, ¿cómo era? ¡Vanguardista, puedes contar conmigo! Es que ni Erika ya empezó a verme como su vanguardista. Hackers Digimon o lo que sea, venid y os atrevéis. Espero que vuelvan pronto. Pobre Wormón. Qué mono. Lo peor es que es muy Wormón lo que hace. Porque yo recuerdo el Wormón de la serie, el del Digimon 2. Y es que casi es así, es decir. El otro Wormón de la serie era un poquito más serio, no era tan torpe como este. Pero ostras. Es que es muy calco. Espera que Wormón esté bien. No sé de lo que está diciendo, a lo mejor ha sido mala idea dejarle solo. Esta es la Red Eater. Nuestros avatares se comparten igual que en Eden. ¡Oh no, Hentai! Justo a tiempo. Debilítalo, yo aprovecharé para hackearlo. Muy bien. No creo que esté a mucho nivel este bicho. Quiebra espíritus. Hijo de puta. Velocidad estelar. Bueno. Un poquito de todo. Vale, ya está. ¿Cómo se bastará? Ahora roba sus permisos. Oh no, Erika era negra desde el principio. ¿Y cómo sabes cuando algo está débil? Es decir, es una amalgama de tentáculos. ¿Cómo sabes si está débil o no? Ha funcionado. Para ellos ahora somos como la información que le mandan a la Madre Eater. Es que da un poquito de asco, no voy a mentir ahí con los tentáculos. ¿Ves? Esa Eater no nos ha hecho ni caso. Ahora podremos acercarnos a la Madre Eater. Pero no funcionará con todos los Eaters. Algunos podrían atacarnos, así que nada de bajar la guardia. Tranquila, antivirus. ¡Otra puta! ¿Son datos mentales de humanos? ¿Con qué son los datos mentales de una persona normal? No importa. Pero no sé cuáles son los datos de Chitose. Por eso es de meter hasta amiguito. ¿Aquilamón? ¿Cuál es el Digimon de Chitose? Espero que pueda hacer algo de receptáculo para ocupar los datos mentales de Chitose. Él sabe cómo es el informe de Chitose mejor que nadie. Seguro que puede encontrarla. ¿Tú crees? Estamos buscando a Chitose, ¿sabes dónde puede estar? ¿Ah, sí? Parece que está por allí, vamos. ¿En serio esto va a funcionar? A ver, que sabemos que funciona porque mis Digimon hicieron lo mismo, pero... Pero es curioso. ¡Ay, mierda! Que no me he puesto el... Que no me... No me puse el antivirus. Bueno. No, les hago bastante daño. Así que en verdad no hace falta... Ponernos con ataques y esto revienta texturas. Fallo. Fusión de procesador. ¡Au! ¡Eso duele! Bueno, en verdad no duele una mierda. Venga. Estamos ya cerca de acabar el ciber. Pero lo que pasa es que como está por ahí Xenoblade, y Xenoblade sí que lo quiero hacer sí o sí, no sé qué hacer antes. Es decir, si lo que es
Es que no sé si hacer algo de por medio, meterme ya con Digimon Survive en cuanto acabemos con Hackers Mori. No lo sé. Tío, tengo ahí mis dudas. No sé qué hacer. Kaiser Greymon. Aceleración. Ah, antivirus. Vale, ya está. Ahora no nos saldrá. No tendremos problemas. Yo también, un poquito. Hostia, ¿Yugo? Ah, coño, claro, él forma parte de la red. Del Redditor. ¿Eso es una persona? ¡Oh, mierda! No puedo creerlo. Nunca pensé que habría datos mentales normales en este lugar. ¿Yugo de Saxon? No, no soy él. No tengo nada que ver con él. Yo soy más negro. ¿A qué te refieres? Es difícil de explicar. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno. Ah, ya veo. Has hackeado un Ether. Te has disfrazado con su información para infiltrarte en su red. Nunca he visto a alguien entrar de esa forma. Aunque tampoco es que abunden los que han llegado hasta aquí y hayan vuelto para contarlo. ¿Pero cómo lo has hecho? Te habrá hecho falta una potencia de procesamiento inmensa. Ya veo. Estás ligada a Eden. ¿Cómo lo sabes? Pues soy una parte de una estructura de datos gigante. Se reconocerá alguien como yo. Aunque yo he sido asimilado por completo. Mis habilidades son muy limitadas. ¿Qué eres? Yo soy tu padre. Una especie de guardián. Protegemos los datos mentales de los humanos, que son asimilados por los Eaters. Para que no nos borren por accidente. ¿Guardianes de datos mentales? Entonces puedes ayudarnos. Devuélvenos los datos dicho de Chitose. Buscamos a Chitose y Mai. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Lo único que puedo hacer es proteger los datos mentales para evitar que sean borrados. Cuando los datos mentales se separan del cuerpo, es imposible volverlos a unir. Es imposible separar una sola persona del inmenso mar de datos mentales. Y con el improbable caso de que los encontrares, su cuerpo y su mente no podrán unirse, ¿eh? ¡Vina, comida! ¿No es Chitose? Oh, un Digimon. Puedo hacer una conexión entre él y ese Digimon. No es exactamente amistad, pero... A Chitose le importa mucho su Digimon. Se pasa horas poniéndole a punto. ¡Pero si es un armadillo! Ya, bueno, no preguntes. Sí, he oído hablar de ese tipo. De relaciones de confianza mutua. Se llaman furros. Ese Digimon salvará a Chitose. Todo se encuentra en el interior de una brecha digital enorme. Y aunque los Digimon están apareciendo en el mundo real, puede que este ayude a la mente de Chitose a volver a su cuerpo. En tal caso, no tengo nada que objetar. Puede que el estar en la red durante tanto tiempo haya afectado mi capacidad de juicio. Si crees que es posible, no tengo derecho a detenerte. Has arriesgado mucho para llegar hasta aquí. Puedes llevártelo. ¿Tú también has contraído el síndrome de Eden? Yo soy el síndrome de Eden. Sí, lo sufrí durante mucho tiempo. Lo sentimos. No pasa nada, yo no comparto un vínculo con un Digimon. Cuando aún tenía cuerpo, no sabía ni que existían los Digimon. Es posible que este método solo funcione con vuestro amigo. He roto un vínculo tan fuerte con un Digimon. Acepto mi destino, como el resto de las víctimas del síndrome de Eden. Yo no lo acepté. Oh, oh. Hacer estos mentales, los Redditors se han detectado como intrusos. Yo no puedo hacer nada, largaos. Erika, son todo datos. ¡Hostia, se están comiendo! ¡No te acerques! ¡Sálvate tú, yo estaré bien! ¡Warmon! ¡Erika! ¡Apaga mi servidor, rápido! Pero entonces... ¡No te preocupes, hazlo! ¡Vale, ya voy! ¿Qué es lo que pasa? Ajá. ¡Erika está bien, vamos! No sé si estoy entendiendo lo que ha pasado. Es decir, claro, Erika está conectada a Eden, así que Erika es Eden. Tenemos un tentáculo por ahí. ¿No? ¡Hostia, que de repente! ¡Que hay un tentáculo! Ah, tengo que apagarlo, déjame ver, pues me impulso este y luego este. Hostia, que debe salir este tentaculito siempre. Sí, lo he conseguido, Erika, soy un super hacker de Digimon. No te preocupes, Erika está bien. A conseguir de los ítems, creo. Me pago un servidor de recuerdos, pero una persona normal es como desconectar a la fuerza. Jamás había hecho algo parecido. Pero estos mentales están conectados a Eden. Teníamos que tomar una decisión así drástica.
No podemos relajarnos hasta que nos aseguremos de que Erika está a salvo. ¡Volvamos! Pues sí, ¿qué le ha pasado a Erika? Es verdad que está bien. Erika, ¿estás bien? Igual no está bien. ¿Erika? ¿Quién eres? ¿Qué dices, Erika? Erika, ¿ese es mi nombre? ¡Eres un gusano! ¡No soy un gusano, soy un Digimon! ¡Despierta, yo soy Wormon, tú eres Erika! Ah. ¡Erika! Pues a tomar por culo, la hemos perdido. ¿No te he perdido la memoria? Era un pendrive, básicamente. O sea, con esa época en la que quitabais un pendrive y a veces se borraban datos. Bueno, que todavía dice, creo que puede pasar, solo que ya es menos infrecuente, ya vienen preparados para que eso no pase. Pero antiguamente sí, el quitar un pendrive sin sacarlo de forma segura era arriesgarte a perder datos. La pasa lo mismo. Sé mejor que volver mañana. Lo siento, no tenemos resultados concluyentes sobre su estado. Parece que el servidor del cuero sufre un apagado forzoso y se corta la conexión con la paciente. La terapia Erika es especial, tenemos que ser muy meticulosos y esto no llevará un tiempo. Estamos haciendo todo lo que podemos por ella. Claro, la cosa está en que... Claro, esto tiene sentido. Si todos sus recuerdos están en Edén y ella en su cabeza no tiene ningún recuerdo, en el momento en el que se apaga su servidor, no... Claro, no recuerda nada, no puede recordar nada porque directamente no tiene recuerdos dentro. Es decir, supongo que hasta que se reactive el servidor y todo eso, pues tardará en recuperar los recuerdos, ¿no? Nada, que no podemos hacer nada, ojalá Ryuji estuviera aquí. Creo que Ryuji tampoco podría hacer nada, pero bueno. ¿Tú también estás aquí? ¿Tú qué pintas aquí? Suedo, ¿qué estás haciendo aquí? No es que yo soy quien formula la teoría en la que se basa su terapia. ¿Dónde arriba su tratamiento? Así es, bueno, a mí se me ocurrió la teoría base, pero no tengo nada que ver con su tratamiento. He oído que ocurre un incidente inusual. El doctor al cargo me ha pedido que le eche un vistazo. ¿Sabes cómo recuperar sus recuerdos? Desde que le apaga el servidor, su conexión con Erika se ha roto. Contadme qué ha pasado. No me digas. Era descifrar mis documentos y conseguir acceso a la madre Ether. Fascinante, la creatividad de la juventud jamás dejará de fascinarme. Es un foro muy seguro de llegar hasta la madre Ether, pese a las condiciones tan precisas y complejas que requiere. Pero parece que ha subestimado a los Ethers, si este ha sido el resultado. Para conseguir un conocimiento básico sobre los Ethers, tienes que cambiar de perspectiva. Imaginando que eres un Ether, por ejemplo. Sí, es una aproximación excelente, aunque esté mal que yo lo diga. Déjate en teorías, podemos recuperar la memoria de Erika. Pues aunque sí, debería haber un dispositivo de copias de seguridad en su servidor de recuerdos. Ese dispositivo guarda sus recuerdos hasta el momento en el que se produce un apagón. El servidor tiene un programa que restablece el enlace cuando se reinicia. Si lo activas, restaura sus recuerdos. Pues ya está. Pero no será nada fácil. Para acceder al servidor desde el exterior hace falta un equipo de ingenieros experimentados. ¿A dónde más para ayudar a Ryuji cuanto antes? En ese caso hay otra forma. Puedes colarte en el servidor directamente desde Eden y activar la copia de seguridad. ¿Directamente? Normalmente como dueña, solo Erika puede acceder al servidor de recuerdos. Sin embargo, tú eres un Wormon, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Es un modo que tú y Erika compartís recuerdos. Es más, tus recuerdos no se vieron afectados cuando se apagó el servidor. Grosso modo, eres como otra copia de seguridad de los recuerdos de Erika. Entonces ya está, le conectamos a Wormon y punto. ¿Soy una copia de seguridad de sus recuerdos? Puede que seas capaz de acceder al servidor como si fueras ella. Me extrañaría que no fuera así. Entonces, si podemos entrar al servidor y activar la copia de seguridad, Erika se despertará. Correcto, aunque tendrás seguridad hasta los topes para evitar que entren intrusos. No os asegura que podáis volver. Pero tenemos que intentarlo. Tú vienes, ¿verdad? Estoy tomando mi documentación sobre los servidores de recuerdos. Léela antes de entrar. Gracias, ayuda muchísimo, Erika. No es nada, estos documentos no hacen más que ilustrar una teoría subyacente. Por gracia, parece que no existe cura para su enfermedad en este mundo. En este, pero no en el cibermundo. Si quieres mi opinión, creo que no deberías restaurar sus recuerdos. ¿Por qué no? ¿Por qué?
Esto es cosa del destino, deja que te explique. El mundo está a punto de cambiar drásticamente. Este año fenómeno que afecta a nuestro mundo para tener su origen en el mundo digital. Se ha creado una enorme brecha digital que permite sobreescribir el mundo artificialmente. Aunque no hagas nada, toda la tristeza acabará desapareciendo por completo. Yo recrearé el mundo. Buena suerte con ello. Lo primero, buena suerte con ello. Lo segundo, buena suerte con ello. Ay, por Dios. Maravilloso. Y cuando lo haga, el concepto de tristeza dejará de existir. Junto con la tristeza que aflige Erika Mishima. No espero que lo entiendas. Ni siquiera yo estoy seguro de lo que pasará cuando el mundo sea reescrito. En otras palabras, cuando se complete mi plan, todo lo que has hecho hasta ahora y todo lo que hagas de ahora en adelante será totalmente en vano. Ya casi ha llegado la hora. Si el mundo está a punto de cambiar, ¿qué sentido tiene devolverle unos recuerdos tan dolorosos? Déjala dormir en paz y olvidar toda esa tristeza. Y bien, ¿sigues queriendo despertarla? Sí. Erika no querría eso. Es lo mismo yo. La voz de Erika sigue dentro de mí. Pude su voz. ¿Qué musicote? No me has abandonado. La quiero recuperar a Ryu y a Hadi. Quiero dar todo lo que pueda por ellos, aunque sea en mano. Seguro que Erika haría lo mismo. Ya veo, ¿tú piensas lo mismo? Sí que es fuerte el egocentrismo humano. Es lo que me motiva al fin y al cabo. Muy bien, os deseo suerte. Aquí tienes la URL del servidor. Has obtenido URL. ¿Ahora está en tus manos? ¡Los he traicionado! ¡Yo no! ¡Otra vez no! Por tanta prisa cuando todo es inútil. Hay cosas que nunca comprenderé. No puede que sea cosa de la naturaleza hermana. No me sentaré que me vaya. Es el momento de hacer mi deseo realidad. Sí, el problema está en que el ciberputas te detendrá. Hostias. ¿Naturaleza hermana? En efecto, bienvenido el loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ryu Mishima, debe ser duro. Descansa de vez en cuando. Come algo. ¿Algo bueno? ¿El especial de hoy? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Dijiste hermana, no humana. Ah, pues era naturaleza humana. No me di cuenta. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero había un montón de Digimon monísimos. Así que te gustan las cosas bonitas. Jimmy Ken resuelve con una canción. Conociéndole, esto no vendrá con sorpresa, ¿no? ¿No quieres fan de Jimmy Ken? Perdón por lo de mi padre, parece que ya está mejor. Qué alivio que ya esté bien. Porque voy contestando lo que la gente quiere escuchar. Soy un poco lameculos. Es que para él no voy a... Toma, una pastillita. Vale, ahí tienes, una pastillita. Muy bien, pues nos vamos directamente al servidor de recuerdos de Erika. Y vamos a conectarla. Wow. Es Ciber. Este servidor de recuerdos de Erika. Según Manon de Suedo, podremos entrar desde ese terminal. Sé que le hemos dicho a Suedo, pero estoy preocupado. ¿De verdad queremos restaurar los recuerdos de Erika? Solo falta el putas. Ya, lo que pasa es que el ciberputas. Pero el ciberputas está por ahí ocupado haciendo otras cibercosas. Los recuerdos no están en conflicto con los míos. No sé cuál es cuál. Tenemos que restaurar esos recuerdos. Sí, tienes razón. Puedo escuchar la voz de Erika. ¡Vamos! No sé lo que nos espera en el servidor. ¡No bajes la guardia! Venga. Ah, vale. Es como que es muy grande, pero al mismo tiempo no. No puedo moverme. Ya, entremos. ¡Wow! ¿What? ¿Qué? ¿Qué?
Hostia. Es como raro y bonito. Ya me dio un corte de la garganta. Ahora, en serio, mi padre me dio un corte de helado. No sé si lo he entendido. O sea, que te dio un trozo de helado o que te has cortado con helado. No sé si lo estoy entendiendo. O sea, es como bonito y al mismo tiempo perturbador. Un corte. O sea, que te ha cortado la garganta. No sé si lo estoy entendiendo. Ah, vale. Sí, la entre barquillos, sí. De tres sabores, sí, vale, vale. Esto ya sé cuál te refieres. ¿Erika? ¿Ciber? ¿Has visto eso en el mundo real? ¿Y qué es? ¡Es un fantasma! ¡Hay que traicionarlo! ¡Ah! ¡Mi mano! ¿Pero quién? ¿Cómo te vas a entrar en mi habitación sin mi permiso? ¡Ah! Era recuerdos de Erika. ¿No te acuerdas? Pasó algo parecido en el servidor de Special K, de Yu. Cuando tocamos datos corporales que se parecen a Yu, activamos datos de sus recuerdos. Puede que esto sea algo parecido. ¿Y yo por qué tengo ese poder? Aunque en el caso de Yu se trata de recuerdos falsos creados por el Digimon que lo controlaba. Creo que esta es una inteligencia artificial virtual creada por los higienos de Kamishiro. Según el manual de Suedo, cuando extraemos los recuerdos del servidor, Erika puede conectarse a ellos en tiempo real, con la memoria de cualquier persona. En el proceso se genera una especie de tiempo de búsqueda. Esto imposibilita la extracción de la información y dificulta la conexión. Es decir, que para que sus recuerdos funcionen como es debido, es imprescindible un mecanismo similar a una mente humana. Esta virtual es la solución a ese problema. Es una prestación artificial de la mente de Erika. El servidor ejecuta una IA modelada, basándose en los pensamientos de Erika para evitar la búsqueda. Resumen para tontos, por favor. No se entendió nada, ¿verdad? Básicamente es como una mente artificial que regula la memoria de Erika. Es decir, un cerebro. No sé por qué lo viste en el mundo real. Puede que tenga algo que ver con la brecha digital. En fin, sigamos. Nuestra prioridad es recuperar los recuerdos de Erika. Vamos a buscar la copia de seguridad. ¿Y ahí qué pasa si me acerco? ¿No? Vale, pensé que si me acercaba ahí podría ser algo, pero no. Sin más. Es como que no encaja. ¿Qué coño es esto? ¡Ay, qué kawaii! ¡Ay, qué pobre! Pobrecita. Es como que no encaja nada esta parte del juego con nada. Es como que no encaja nada, nada, nada. Ah, desde aquí podemos acceder a la copia sobre sus recuerdos. Espera, voy a intentarlo. Eso, en un principio restauró la conexión de Erika con el servidor. Mira quién es el vanguardista, ¿qué te parece? Volveré a tocarla. ¿Hay una zona más profunda? Parece que... parece el lugar que se traslada a los recuerdos. ¡Ay, no toques eso! ¡Ah, mi mano otra vez! ¿Por qué he tocado? ¡Ah! No prende. En mi digital hay un río de partículas de datos. Si no prende, la marea arrastrará enlaces. Y el cielo está enmarcado. ¿Qué es una chulada? De verdad, ¿y cómo sé que no mientes? Yo creo que te voy a mentir, es verdad, he vivido toda mi vida. Cuanto más, a lo mejor empiezo a creerte. Vale, ¿por dónde empiezo? ¿He terminado? Puede que haya un límite de visualización. No puedes ir adelante. Esos son datos prohibidos, son recuerdos que Erika no quiere que vea a nadie. Así que no puedes verlos. Yo comparto sus recuerdos, pero me dijo que tenía terminantemente prohibido mirar esos. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Es una chica, ya sabes cómo son los adolescentes. Tú no mires y punto. Todos tenemos recuerdos que no queremos compartir.
Ahora me ha picado la curiosidad. Que te he dicho que no, pero te quieres los recuerdos con mi vida. Como ves un solo segundo, me voy a enfadar. Eres un gusano, no vas a hacerte... Te puedo meter una patada. Nada que lo entiendas. Vamos con Erika, espero que se haya despertado. ¿Y cómo subimos? He visto el lado oscuro de Wormon, cualquiera le enfada ahora. ¿Serio que me mosquea? ¿Por qué no querrá que nadie sepa nada de cuando hablábamos del mundo digital? ¿Habrá descubierto algo del mundo digital? Erika, ¿sabes quién soy? Wormon. Sí, ese copo no te recuerdo. ¿Te acuerdas de Giuseppe? Sí. Gracias por todo. Todo está Chitose. ¡Está muerto! ¡Qué tontería, me había olvidado de él! Llevamos el Digimon a Chitose. ¿Dónde estará? A preguntar. Pero decir... ¿Así? Ah, algo pasa. Es decir, algo ha descubierto del mundo digital. No puede ser. Ya está. ¿El que está? Ya me lo comí. Espero que te haya sentado bien. ¿Qué ganas tengo yo ahora de un helado? Eres mi Erika, ¿verdad? Son estas sus hermanos, es su única familia. Nos ha traicionado a todos. Tengo que contarle lo antes posible. Erika no está bien. Por favor, sabes a mí si la encuentras. Ah, vale. Ok. ¿Quieres guardar? Sí. Capítulo 16. Espera, el 16 es el último, ¿no? ¿Chitose? ¿What? ¡Chitose! ¡He venido! ¡Sí, ha funcionado! ¡Lo habéis conseguido! Vamos, Erika, me has prometido que volvieras a la cama en cuanto le vieras. Sí, luego nos vemos. ¡Estás vivo! ¡He vuelto entre los muertos, hijo de puta! ¡Y vengo por venganza! ¡Te caga la pistola! Tengo un sentimiento de que os han dado muchos problemas. Rui me va a matar cuando se entere. Rui está matando gente. Perdón, ¿dónde está? ¿Está pasando algo? Cuéntamelo todo. Verás, nos ha cibertraicionado. ¡Joder! Ya sabía yo que esto iba a acabar así, pero me cago en la puta. Vaya, mucho que digerir recién levantado. He contraído el síndrome de Nanderceno. Rui ha usado un extraño Digimon contra Zaxxon. Están apareciendo Digimon en Tokio por culpa de algún retorcido plan de Rui que sirve y ahora Rui está sembrando el caos con un Digimon. ¿Qué cojones ha pasado mientras estaba dormido? ¡Os he dejado solos una puta semana! Yo, ya, bueno, no. No se nos da bien estar solos. Yo, joder, ya lo veo. Y encima, ¿hay otra Fey y ha destruido a Hadi? Menuda historia de locos. ¡Es fuerte, ¿no? ¡Ah, coño, un Digimon! Ahora que te ha visto, Erika está mucho mejor. Ha quedado rendida en un plis. ¿Eres un Wormon? ¿Ese que se encontró Erika en Kowloon? ¿Un Digimon en el mundo real, en serio? Sí, Ryuji, lo de ese Digimon, todo es verdad. Venga ya, no tiene gracia. Sí que me he perdido cosas, tendré que haber estado con Erika. Erika, se ve que podría tener a Ryuji, por eso hemos estado intentando salvarte a toda costa. Nosotros no podemos hacer nada, pero ella está segura de que a ti te escuchará. No lo tengo yo tan claro, en verdad Ryuji nos odia a todos, a mí especialmente. Una vez le levanté a la novia, por eso está cabreadísimo conmigo. Dudo que me escuchen, en tercero no puede convencerle. No está negativo, pero es nuestra última esperanza. Hostia. Que ahora no voy a ser capaz de hacer la voz de Fei. Vaya, ¿te has despertado? Fei. Los médicos dicen que es un milagro. Nunca han visto nada de curarse del síndrome de Eden. Es lo que Yuko se alegra. ¿Cómo lo has hecho? Con brujería, hija de puta. Yo siempre me ha contado todo lo de Ryuji y que protegiste a Erika. Lo siento. Bueno, técnicamente casi mueres por mi culpa, así que estamos en paz. No te pega nada decir esas cosas. Aún tenemos un problema entre manos, tú, Lidl. Se ha vuelto loco y está liándola en Tokio. Tenemos que apalarle los pies. Los hackers no pueden con él. Y yo no me le ocupé lo del todo. Tienes que ocuparlos de él vosotros mismos.
Pero yo... Me parece que te toca tocar a ti, Josep. Ese chico está para la lastre. Yo también voy. Intentaremos recuperar a Ryuji mientras Chito se recupera. Lo siento, pero tendrás que ocuparte de Ryuji. De Ciber Ryuji. ¿Has estado todo este tiempo luchando por nosotros? Sí, es un buen chaval. Vas a tener que ir espabilando. Tienes razón, Ryuji y yo. La verdad es que somos unos mierdas. No puedo quedarme aquí durmiendo como si nada. Capítulo 16. El chico abrumado. ¿De verdad este es el último capítulo? A ver, un segundo. Capítulos. Hackers. Memory. Ah, son 18 capítulos. O sea, son 18 capítulos, es decir, que no es, el 16 no es el último. Es decir, hay 18, faltan 2 capítulos más. ¿No? Sí, sí, hay 18, es decir, ah, vale, joder, pues esto es, todavía falta, es decir, como dijisteis que había como 16 capítulos y más, ustedes es un poquito, pero, pena, todavía, todavía te falta mucho, o sea, todavía falta mucho. ¿Quizás está bien? Bueno, bien, o sea, falta mucho entre comillas, es decir, que hoy nos hemos hecho 2 capítulos. Vas a buscar a Ryuji, ¿verdad? Ya veo. Yo aún no puedo moverme, lucha tú por los dos. ¿Qué pasa? ¿Has visto la inteligencia artificial de mi servidor de recuerdos en el mundo real? Desde que aún mis recuerdos se den, no han dejado de pasar cosas extrañas. Recuerdo lugares en los que nunca he estado, sueño con paisajes que nunca he visto. Puede que mis recuerdos estén filtrando el ciberespacio y estén vagando por ahí. Lo que quiero decir es que creo que la que viste puede que fuera yo. Mira lo que está pasando en Tokio. La línea entre lo real y lo virtual es casi inexistente. La que soy yo ya era algo ambiguo de por sí, ahora es incluso más difícil de explicar si cabe. Mi cuerpo existe de verdad, pero todos mis recuerdos han sido digitalizados. Mis sensaciones, mis recuerdos, todo es parte de un cúmulo de datos. Un sueño que se me muestra gracias a esos datos. Creo que mi yo real ya no existe. Es decir, ¿qué supone que era real para mí? Eden o este mundo. Cada vez me queda menos claro, como el sueño de la mariposa. Estás conmigo, aquí y ahora, Erika. Ojalá. Joder, aquí vamos perfecto. Esto es trama de Evangelion. Sé que estoy aquí, pero a veces me preocupa. Hace tiempo que no reviso el tablón. Voy a perder el tiempo en vez de hacer lo que tengo que hacer. Porque claramente esto es lo que hay que hacer. ¿De verdad vamos a hacernos misiones del tablón? Me estás jodiendo, ¿no? Es decir, ¿en serio? Oh Dios mío. ¿En serio? O sea, bueno, venga. Pues supongo que toca hacer relleno si pueden. Data ha subido un caso. Bueno, no, más bien me exige ir a verla. La verdad es que no sé nada de ella desde la aparición para capturar a Ryuji. Voy yendo para Shibuya, que como llegue tarde me va a barbar una buena. Anda, se ha llegado pronto y todo. Esto es lo que le ha pasado a Hadi.
Después de lo que pasó, dejé de ser hacker en la comisaría más cercana y me fui a la, cafetería. No podía creérmelo. Todo lo que le estaba chañicos. ¿Qué pasó? Tengo derecho a saberlo después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿no? Ciber. ¿No me lo vas a contar? Sé que estás protegiendo a ese criminal de Ryuji. Soy de una investigación de delitos cibernéticos. ¡No puedes engañarme! Ah, perdón, está. Como lo sepas, no me lo digas. Cuando un misterioso lo está controlando y quieres que espere un poco más, ¿su hermana está intentando detenerla? Espabila, que no se trata de un delito menor. No puedo pasarlo por alto. Está sembrando el caos por todo Tokio. La verdad que sí. ¿No crees que podéis detenerlo vosotros dos? Es verdad, ¿por qué no vimos a Ryuji en la otra historia? Es decir, ¿alguien con un Digimon tan grande yendo por Tokio destruyendo cosas? Yo creo que, eso sería noticia en, el Cyber Sleuth, pero bueno. Ah, fíjate cómo os gustan los chavales hacer los chulitos. Vale, no se tiene más por ahora. No te confundas, no estoy dando la vista gorda. Solo voy a priorizar otros casos. Con todo y estos Digimon que van a partir por toda la ciudad, me paso el día de aquí para allá y no me da la vida. Hay que actuar con precaución. No quiero meter la pata y estresar más a Matayoshi. Por el momento dejaré que os encarguéis vosotros de Ryuji. Ciber. En fin, cambiemos de tema. ¿Qué te he contratado por otra cosa? ¿Qué te pensabas? ¿Que, habéis subido un caso solo para preguntar por Ryuji? Sí, pensaba irme ya a casa. ¿No ves la que hora es? Tengo que cenar. Por algún mensaje del tablón no decía eso, espabilado. Que se trata de otra cosa. Te acabo de decir que no damos abasto. Estamos hasta el cuello de trabajo. ¿Y a mí qué? No me pagan. Por eso tienes que ayudar con una cosilla. Es como una caza del tesoro. ¿Has de hablar del Digital Face? ¿Por qué motivo me suena? Es un hacker que mata, yo soy de tú hace tiempo. En las tertulias de la tele no hablan de otra cosa. Le encanta burlarse a la policía. Pero con Matayoshi anunciando que iba a robar los datos confidenciales de la policía. Al final Matayoshi lo arrastró y lo tuvo mediante un trabajo policial de la antigua usanza. Es nuestro Matayoshi, no se echan tanta nada. Encima lo tuvo el solito. Pero el caso no está cerrado técnicamente. ¿Por qué no? Un imbécil reciente revelado que hace tiempo robó unos datos muy importantes, los ocultó en Eden. Si los encontramos, saldrá a la luz la magnitud de sus crímenes y podremos continuar con la investigación. Sabe que Matayoshi se ha puesto a investigar por su cuenta. Siempre está igual, aunque seguro que está estresadísimo por todo el lío este de los Digimon. Siempre intenta cargarse todas las espaldas para que nosotros no nos atoremos. Ese hombre me ayuda más de lo que me gusta reconocer. ¿Por qué no me pide ayuda cuando la necesita? Pero quiso quiere encontrar los datos para quitarle trabajo a Matayoshi. No te irás a negar ahora que te ha dado más tiempo para resolver lo de Ryuji, ¿no? ¿No? Pues claro, este cajón. Vale, vamos a buscar el tesoro. El desgraciado no soltó a prenda. No tengo ni idea qué son esos datos tan valiosos. Pero tengo una pista sobre su ubicación. Te la envío al día a tu Digivice. Oh, qué letras más raras. Por favor, introduzca la contraseña. ¿Para qué tienes que introducir una contraseña? Es el problema. No sé qué significa la primera parte, pero parece ser la pista para una contraseña. Ni siquiera los de la unidad de análisis de datos pueden encontrar un sentido. Yo he probado a poner Digital Face, Detective, todo lo que se me ha pasado por la cabeza, pero chico, no funciona nada. Seguro que tú te encuentras esta cosa y dirás que sí, tienes que descifrarla para poder seguir con el caso. Seguro que sabe algo. Ay. Oye, ¿no eres a decirme que no puedes descifrar el código? No quiero admitirlo, intentaré adivinarlo. Contraseña. ¡Manga ya! ¿Y qué es pronto la hermana de Ryuji porque tiene mano para estas cosas? No importa, pero tengo entendido que está en el hospital, ¿estás seguro? No, yo siempre. No podemos, no perdamos nada por intentarlo, pero no quiero presionar a una paciente. Cuento contigo, nos vemos más tarde. Debo ocuparme de una cosilla. Yo también necesito un ayudante, como Matayoshi. Tal vez Erika sepa algo sobre el código, debería hablar con ella. Yo creo que es más bien el ciberputas. Que por supuesto que no. Solo digo que su canción mola mucho. Entonces eres fan. Ajá, supongo que, tarde o temprano saldría. ¿No sabías que éramos parientes? A ver. Dices, perdón por lo de mi padre, dice. Ajá, supongo que tarde o temprano saldría. ¿No sabías que éramos parientes? Si es tu padre, es tu padre. ¿Qué coño me estás contando? Contaros un poquitín, deja de meterte conmigo. Es tu padre, claro que sois parientes. Es decir, ¿qué?
Ok. ¿Qué tienes para... para la venta? ¿Tienes algo...? ¡Wow! Norteños. Sprays médicos. Que vienen muy bien, lo que pasa es que son caros. Y cápsulas de recuperación X. Que son también caras de cojones. Módulos. Vale, creo que tengo cositas para vender. Manga preciada barata, sí. Voy a vender. Este es colmodizo. Joder, mira, sí. Al que vendió todo eso, vamos a comprar algunas cositas más. Por ejemplo, sprays de estos. Ah, mira, tengo 86. Sprays médicos sí que vendrían. Es que vienen muy bien estos. Estos, la verdad, vienen muy, muy bien. De hecho, puedo meterme a esto. Venga, a tomar por culo. Y estas cápsulas también vienen bien. A tomar por culo. Venga. Nos hemos quedado sin dinero. ¿Puedo entrar al... ¿Me dejan entrar en el pabellón especial o todavía no me dejan entrar? Así como curioso. Es que quiero ver... Supongo que no me dejan entrar por... porque no tendrán... No, vale. Quería mirar a ver si estaba de verdad el modelo del ciberputas ahí tumbado y tal. Pero supongo que será por eso, precisamente, para que no... para no entrelazar las historias. Aunque ya están entrelazadas, pero bueno. Es una pena que no le veamos más a menudo al ciberputas. Erika. ¿Quieres que escriba la contraseña? Vale, deja que le eche un vistazo. Ya veo. ¿Qué se lo entiendo? Claro que no, no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué significan estos caracteres. Pero no hace falta saberlo. Le echo un vistazo al código y parece que el campo de texto está vinculado a una cierta zona. Si os rompes ese código y metes la respuesta correcta, te devuelve una URL de un sitio concreto. Ahí habrán escondido el tesoro, ¿no? Y esa cara, tú no te preocupes, no tienes que romper el código ni nada. Joder. Nosotros somos hackers, eso es trabajo de la policía y los inspectores. Nosotros no tenemos que descifrar el código, solo tenemos que saber dónde han oculto los datos. Solo necesitas abrirte paso y robar el enlace hasta los datos. Vale, ya tengo la URL. ¡Cupa, increíble! Esto es pan comido para cualquier hacker, pero yo puedo hacerlo más rápido, nada más. Le manda la URL al PC que tienes ahí. Venga. Pero sabes que no trabajo gratis. Tráeme algo en dulce o algo. Eso fue fácil. Aunque me gusta este cambio de aires. Ojalá podamos resolver casos nuevos todos juntos. Pues sí. Te deprisa y avisa a Maki Kodate. ¿Todo qué quieres hacer esperar? No, gracias. No, que no quiero hacerlo esperar. ¿Pero la contraseña? Genial. Envíame la URL, quedamos allí. Tengo que entrar a esa URL y enviar y reunirme con Date. Pero eso pasará otro día. Hoy vamos con Hollowsito. Hoy nos vamos con Hollowsito. Haciendo aquí directivo de muerto para cuando amanezca. Así que supongo que tendremos que morir cuando amanezca. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos eso mañana con más y mejor. Mañana es posible que tengamos directo con Rasa Berak. Es posible que tengamos directito con Rasa. Así que eso. Hermosos. Ahí os vais. Oh my god, Giuseppe. Ah, tío, esto qué es? Esto es pre